Ahí voy. Ahí cuando quiera. Gente, es que espérame, porque no se ve el logo de Troca. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¿Cómo? Muy bien. Me dio los pechillos. Aquí comiste, güey. Sí. Se quedó una acá, güey, espérame. Déjame acordarme cuando te traía morrillo pescando. Así andábamos, güey. Acuérdate, tú no remabas, güey. No. Dale para allá, papá. Ese chingo. Me atoré. Dale para atrás. No había ni patroleador. Entonces, pero bueno, el día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas a Edgar Telles. Y Edgar Telles Jr. Que estamos transmitiendo desde aquí, desde Bazar Matriz. Su pinche va, sí se oye chido, va. Me dolió. Sí. La matriz. Oye, es que ya se me pusieron bien celosos porque me faltaron estados por mencionar. Ahorita les estaba comentando, pero ya llegaron la raza de allá de ¿cómo se llama? De Guanajuato. Ya están aquí. Y de los del estado de ebriedad, donde los Telles andan cada martes. No es cierto. Saquen las ticatis. No, me compré otra. Estamos cuidando la figura. Saludcita a todos los que nos están viendo ahí en casita. Salud. Salud, güey. Tómale algo. Pues es que le tomo aquí el. Oye, traemos traemos un tema bien interesante, güey, que es los accesorios para pescar en un torneo, güey. Lo mencionaste tú en la transmisión en vivo que tuvimos hace rato, que es para la raza de orilla, la raza que pesca en kayak, que ahorita pues haz de cuenta que anda todos bien prendidos ahí con el tema del kayak. Y pues obviamente dejamos al último la parte de las embarcaciones, que todo el mundo quiere andar en una embarcación pescando. Yo no. Está grabado, güey, te lo voy a recordar. Ocupar la lancha, po. De hecho, mañana me lo voy a llevar. Vamos a. ¿Perdón? Mañana me lo voy a llevar. Ah, caray. ¿Así nomás? No, ya te había avisado. O sea, no pide permiso, Pepe. Nomás avisa. Qué talento. Pues te voy a decir que lo voy a ocupar yo porque voy a ir con Pepe Las Blancas. Está bien. Ahí nos vemos. Entonces, les voy a. Ya apagaste el foco ahí, güey. Tú. Ah, ya prendió. Ok, les voy a pedir que me regalen un montón de likes y me ayuden a compartir el video porque va a estar bien interesante el tema de hoy. Es correcto. Vamos a letrar el programa, ahorita regresamos, están aquí en Bazar TV.
Gracias por continuar con nosotros y los que van llegando, bienvenidos. Edgar Junior, ¿con qué empezamos? ¿Qué te parece si empezamos desde la orilla? Desde la orilla. Muy bien. Sí, digo, para la raza que quiera incursionar en los torneos de la modalidad de orilla, pues equipo básico, digo, aparte de obviamente tus cañas, tus señuelos, todo ese equipo de pesca que ya es un hecho que lo debes de tener, pues sí es muy importante un accesorio que es indispensable traerlo, que es la bolsa de pesaje, la bolsa de traslado. Muy importante. Que bueno, en realidad es la bolsa de traslado, porque no es para pesar, es para que muevas tu bobina. Para ir al pesaje, es la bolsa para ir al pesaje. Entonces sería una bolsa así como esta. Una bolsa que esté bien segura, güey. Y que sea negra para que no vean qué traes. Y llegues bien misterioso. Llénala de agua, chingo de agua. Y luego ya llegas. Trae un peso bruto. Imagínate lo que vives en un torneo, pues nos acaba de pasar en el Azúcar. Faltaba el último equipo por pesar. Que era el segundo lugar del sábado. Le llevábamos nosotros a ellos 20 gramos un día antes. Y llegan al último con una bolsa negra y así, la madre, güey, no la podía mover el buen Emilio. Dije, no, pues ya. Ya valimos queso. Pero te da gusto competir con no, claro, gente, a lo que voy es que, imagínate. La zozobra. No, te ponen de negro. Entonces, una bolsa negra, mira, aquí es bien misterioso. Entonces, en esta bolsa lo que vas a hacer es, sacas tu captura. Ay, perdón, aquí está. Obviamente, de preferencia que tenga un zipper. Ah, sí, porque es bien importante ese tema del zipper, güey, porque me ha tocado ver cuando estoy jueceando un torneo que... ¿Que lo abra? Ya ni me espero yo, ustedes se tardan mucho. Oye, sí es bien importante el zipper porque de la bolsa han saltado las lobinas, güey. Sí. Salta. O imagínate que te resbales y te caigas ahí en la orilla del agua y se te va la lobina. Ay, es un pinche novelón tú, güey. Bueno, no, pues es que hay que estar preparado para todo. Bueno. Entonces ya traes aquí una bolsa, obviamente bien hecha, resistente, segura, que traiga un zipper, que traiga una buena jaladera. Incluso el Big Sack de Calcoast viene con una correa para que te la cuelgues acá en el hombro, porque está muy golona. Por si le echas mucha agua. Sí, sí. Pues trae mucho peso, ya te la cuelgas del hombro y ya no... Para que no ternees. Sí. Muy bien. Entonces, ese es un accesorio que se ocupa de orilla. Otro accesorio que es muy necesario también de orilla, pues es una la red. Ah, para la raza de orilla. Fíjate que me hace una pregunta bien interesante José Félix Castillo Gómez. Dice, buenas noches, tengo tento. Una pregunta. ¿La red de pesca de orilla y pesca en kayak es diferente de medida de larga? No. Pues yo creo que, mira, esta red, este modelo en específico de la marca Black Paw, es de las más vendidas aquí en Bazar. Tanto para orilla como hemos para kayak. Vendido dos. Cuatro. Ah, ya. O sea, dos aquí, dos allá. ¿Y el dinero? Ya se fue. Bueno, este es para robalo chico. Ay, que no son robalos. No, ah, perdón, no son robalos, son lobinas. Pero esta tiene una canasta, déjame te digo, de 20 pulgadas por 16. 20 por 16. Es lo que mide. 20 pulgadas por 16. Y flota. Y flota. Trae este flotador todo alrededor del aro y el mango, todo esto es flotador. Y es retráctil. Cabe mencionar. Abatible. Es folding. Oh, ya. Aquí le quitas el candado y la doblas. No. Tienes la ventaja que trae este clip, el cual te lo puedes poner en la cintura, en el cinturón, en la bolsa deja de un lado detrás y ya de ahí tienes acceso, un rápido acceso a ella. Y aparte trae este clip, que también te lo puedes ganchar de una presilla del pantalón. La puedes dejar ahí flotando y no vas a tener broncas de que se te vaya a ir. Entonces okay. Es muy cómodo tener una red de estas, que te la ganchas, la dejas ahí flotando y tú sigues pescando. ¿Verdad? Ahora, déjenme les digo algo, ya que traes tu red ahí, tanto de kayak, orilla o embarcación, porque en la embarcación sí usa una para robalo grande, palobina grande. Es esta también de la misma marca Black Paw. Black Paw, cámbiame la cámara tú, director. Ahí está, es este, mira. Oh, un chorro de zona. Palobinas de sugar, güey, mira. Que aún así no le tiene nada. No, ya. No, es que, pero fíjate que el tema bien importante cuando la vas a usar, que yo he visto compañeros, güey, que intentan meterle la red cuando vienen a... Que persiguen la lobina. Que persiguen la lobina con la red. Así no se usa la red de pesca. Lo que tienes que hacer es poner la red, la mitad en el agua, y tu compañero... Trayendo el equipo adecuado. Él te la va a meter. Tiene que poner. O sea, la lobina a la red. Ah, sí, güey, ni pinche alburero, güey. Estás en un programa serio de lobina, güey. O sea, tienes que agarrar la lobina,
y tú jalarla y ponerla en la canasta y tu compañero, ya cuando la lobina está dentro, nada más lo que tiene que hacer el compañero es levantarla. Porque sí me ha tocado ver que le dan los cucharazos y a veces con la misma red le pegas al señuelo. Eso, es un arte eso de meter la red. Ah, no, sí, por eso dice pescamos, ¿verdad? Pescamos, porque pues se pesca entre los dos. Digo, ahí pueden ver videos, inclusive en este último video que pasó el martes pasado, cómo se debe utilizar la red. Cuando el compañero la acerca hasta acá, cuando te la pone hasta allá y se le va, pues no puedes hacer nada. No se puede hacer nada, güey. No puedes cooperar ni puedes tirar el cucharazo porque le vas a pegar a la lobina y la vas a soltar. Entonces nada más es de ponerla, que el compañero la ponga ahí cerquita en la red y tú nada más la levantas. Y se acabó la broma. Ese es, bueno, ya me brinqué lo de lancha, ¿verdad? Pero esa es la red que recomendamos que uses para cuando pescas de orilla o pescas de embarcación. Red plastificada. La bolsa, que sea. Es que lo más difícil es pescarlas, güey. Ya que lo más fácil sea trasladarlas ahí al pesaje y no agarres bolsas pinchorrientitas. Y no se le va a ocurrir echarle a la lobina y luego echarle agua. Ah, no. Primero se le echa el agua y luego echar la lobina, ¿verdad? Porque la lobina la agarras con los dientes y lo agarras la bolsa. Déjame. No, güey. O sea, para que no se te vaya, güey. Lo agarras. Esto es la boca, ¿no? Qué bonita red. De las otras abatibles. No hay, ¿verdad? Se termina. Pero ahí bien. Bendito es el dinero. También. ¿En Sur tienes de las abatibles? Bueno. Ah, bueno. De tener el inventario alterado, cabrón. Todo. Ya me di cuenta de eso. Muy alterado hasta el ritmo cardíaco. Él es un arte meterla, dice Julián Juárez. Todavía anda batallando mi compadre Julio. No, está bien. Llegó mi compadre Berardo Lugo. Bienvenido a la transmisión. ¿Qué más? Pues yo creo que de orilla es básicamente eso, ¿no? O sea, el equipo extra que ocupas es una bolsa de traslado y una buena red. Una buena red, sí, porque... Si acaso una báscula, pero no es tan necesario. No le veo el caso porque tienes que ir y venir luego, porque hay que regresar. El reglamento que yo diseñé hace 17 años, que es el mismo que usan ahorita en este tipo de eventos de orilla, lo diseñamos para que fueras y pesaras y no tuvieras lobinas en posesión. Por eso diseñamos ese reglamento así. Para evitar que el otro ya agarró una y me sirve a mí que nomás llevo una y se la paso. No, tienes que ir a registrarla luego. No sé si modificaron. En aquel tiempo repartíamos mucho dinero. Ahorita no sé si modificaron eso también. Pero sí. Están repartiendo menos. Van repartiendo menos. Está modificado. ¿Verdad, compi? ¿Va? Sí, menos lana la que se reparte. Bueno, entonces ese reglamento así lo diseñamos para que tú no tengas esas lobinas en tus manos, ¿verdad? Que se han pegado tanto al reglamento original que ni la bolsa han modificado. Sí, está la misma bolsa de hace 17 años. Oye, y el otro tema es que cuando sacas una lobina y lo van y te invaden el punto y cosas así, pues eso... Sí, ahí se ocupa una manopla. No es cierto. No. Sí, pues necesitan... Pues competir bien, ¿verdad? Para que no haya ese tipo de situaciones. Pero yo me acuerdo en aquellos años hasta les tenía cuatrimotos para llevarlos a pesar y chalecos salvavidas que no flotaran y no permitíamos que se hicieran pandillas de pesca y cosas así, ¿verdad? Nos metíamos al anexo. Sí, los anexábamos luego. Pero bueno, ese es en cuanto a orilla. En cuanto a kayak, platícame, güey, porque yo en kayak nunca he participado. Ok, bueno, para el kayak, aparte de tu equipo que... O sea, equipar tu kayak y todo ese rollo, es muy importante una regla. Que regularmente esa regla, hay ciertos o la mayoría de los comités organizadores solamente te validan o te permiten utilizar ciertas marcas de regla, ¿verdad? Bueno, pues ya depende del organizador. Sí, ¿verdad? Para que, pues digo, todos tengan la misma regla. Que no pierdan la regla también. Sí. Que una prima la perdió, güey. ¿Y qué onda? ¿Cuántas veces? Hombre, le pusieron una chinga ahí. Ya traí un equipo de básquetbol. Cuatro huercos tiene diferentes apellidos, pero... Es que tú no sabes. Le dan un papá cada huerco para que no se lo peleen el día del padre. Así están las pensiones también. 300 por semana. Saludos, al rato les van a vender una red de portería al Junior para su próximo récord. Pedro García Quiñones fue el que dijo. Aunque sea Foot 7. Güey, pero el récord de este güey ni lo sacamos con red, lo saqué yo con la mano. Está tiemble y tiemble este. No, oye, se va a ir, que, papá, se que, va a ir. Pues, ¿qué? Ah, no confías en mí, güey. Sí, pero acuérdate que es muy común que con un charbe te cabecen y pum, te salta el charbe. A lo mejor no traes la caña de pavo, claro, no tengas ese miedo, güey. Está el tronco de piojos, pero... Ah, bueno. Hay veces que pasa. Héctor de Ramírez nos mandó estrellas, 50 o 500. Ah, no, son 50 estrellas. Muchas gracias, Héctor. Ya nos ganamos $0.001. Muy bien. Carlito Rodríguez, ahí faltó el chaleco para los de orilla. Ah, pues sí, es que tienen que traer chaleco salvavidas. Oye,
Y la raza que pesca de orilla en torneos, yo he visto varios que traen waders, güey. No los usen. No usen waders. La verdad es muy peligroso que traigan waders. Se les llena de agua. Les quedan que, como huesitos de durazno. No, Dicen que después les quedan como huesitos de durazno. Preferible, pero tan vivos, güey. Es que es un terreno muy irregular, güey. Llegas a caer en un pozo, se te mete el agua por arriba y Dios guarde la hora, güey. Ya echas a perder todo el evento, güey. La verdad, eviten tragedias, mejor aguantes. Es más, ponte un pantalón de esos de buzo, güey, de neopreno. Yo creo que te sirve más que un wader, güey. El wader, les platico a los que no saben, es un overall que lleva unos tirantitos y viene con botas incluidas. Sí, cuando estás en un pedazo donde el agua no te llega arriba de la cintura, está bien padre. Pero en un terreno tan irregular como la presa del cuchillo, pues sí, se torna muy peligroso, güey. O sea, yo creo que un wader o un traje de los de neopreno que usan la gente que bucea, te sirve mucho más con unas botas muy buenas y te evitas la bronca de que se te llene de agua. Sí, sí, yo entiendo que sea arriba de la lancha, cómo se siente el frío, güey. Imagínate ahí mojado, güey, está más canijo. Y ahorita el agua todavía está fría, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el Junior las pierde y dice, sí. ¿Cómo se acuerdan de esa que se te fue, güey? ¿Pero no te acuerdan de todas las que sacaste el domingo, güey? Pero bueno, César Jaime Hernández, ya llegando. ¡Cesarín! Míralo, ese es el wader, pero ese es el... te vas para apagar incendios allá en Nueva York. Es el de... Sé lo que hicieron el verano pasado. Sí. Bueno, sí, básicamente el equipo que ocupas para el kayak, pues es una regla. Y no la pierdan. No pierdan la regla. Que esté bien asegurada tu kayak. Sí. Y pues el Donkey Leash también, que ese es un buen accesorio. El Donkey Leash yo digo que es indispensable. No. Porque el Donkey Leash. Donkey Leash. Es ese. El lazo para el burro. No sé qué chingo sea eso. ¿Qué es el Donkey Leash? Ah, el de las persogas. Que dijo aquel, ¿verdad? Que las persogabas. Con esa amarramos mi récord. Al día siguiente. Dice Carlos Guerrero: mejor no usen, métanse al agua así con puro pantalón. Ya es decisión de cada quien, pero sí, el wader sí está muy, muy peligroso. El Donkey Leash. Güey, pero... La romana, güey. Pero, ¿este para qué, güey? Acá la tengo, espérate. Por favor. Por favor, por favor. Okay. Claro, por favor, la abro, mira. El Donkey Leash. Y le dicen que por qué tomo. Se te carga. Entre Gina Montes, Sasha Montenegro y yo con mis cosas. Mira, ¿cómo accesorio. ¿Cómo extraño? A la madre. Sí, la abriste. Ya se me enredó. Mira, este accesorio lo fijas a tu kayak, lo amarras. Yo le hice un lacito ahí en una jaladera y ya con eso quedó al puro centavo. Ahí se amarra, queda todo dar. Y este candadito o este clip, ganchas la lobina del labio y lo cierras y ya no se te va a salir por nada del mundo. Entonces ahí la... Es que en el culo, ahorita lo mencionamos. Sí, ya que sacas una lobina... Trae mi récord, por favor. Ahí el que está ahí colgado a un lado del piano. El de Kilo 800, está ahí. De donde está el vino tinto... A un ladito, a un lado del piano, ahí está la... Sí. Pero el piano, el de cola, no el teclado del otro. Es un pianosaurio, güey. Ah. Entonces, con este, sacas una captura y en lo que vas a preparar tu regla, tu cámara, para hacer el registro de la misma, ganchas tu lobina de ahí, le echas al agua y preparas todo el show. Que ese clip viene junto con el... O sea, no viene junto, viene en las bolitas que ahorita le vamos a mostrar. Pero es el mismo sistema... Porque en Estados Unidos prohibieron agujerarlas, güey. Sí. Que anteriormente se agujeraban las lobinas. Y haz de cuenta que lo que hace este clip... Aquí estamos, hija. Lo que hace este clip, nada más le oprimes aquí así, pones el labio de la lobina. A ver, pónmelo. No, por eso te mandé a traer la réplica. Y le picas aquí así y ya queda aquí el grueso del labio y ya no se te suelta, güey. Entonces, con eso evitas agujerarla. Que la vez pasada... ¡Ay, su pinche madre! Todavía se vino. ¿Cuánto? Pero, ¿Kilo 800? Dos 200. 5,480. Y no me han roto el récord desde hace... 5,5 la mía, ya. Ahí tengo el video. 5,5, ya. Este día pesó 5,700 con la tierra que trae. Pero bueno, es donde no hay... Ahí estás, hija.
Chinga, nomás que esta, como es réplica, mira, dice, ahí pueden ver, no la maté. Es una réplica que me hizo mi compadre Fernando Obeso Sandoval. Esta se la pones aquí así. Y lo en nada medio, más. En medio. ¿Mande? En mero en medio. O donde quieras, hombre, donde está lo más delgado. Traen un cartílago. Es que se les van a ir y me van a echar la culpa. Espérame, güey, espérame. Traen un cartílago muy delgadito aquí en las lobinas, que era donde clavabas el anterior sistema. Este nada más lo vas a pellizcar, porque si me escribieron, ay, que por qué las maltratan así, que no sé qué. Y ya nada más le oprimes y ya se queda aquí. A ver, quítale el agua, a ver si se va. Cállate, güey. Este no va a tocar el agua nunca, mira. Por eso mandé a hacer mi réplica ahí con mi compadre Fernando Beso Sandoval. Y para zafarla nada más le oprimes aquí. El anterior no tocó el agua, tocó la lumbre. Pero mira, para eso sirve este candadito, ¿verdad? Para que sepan cómo está ahí el asunto. Ay, Jesús, cosita bebé. No, no le voy a dar un beso. Luego se me arruga la cara. Besitos a las lobinas, no. Ahí está. ¿Qué más? Este es el Donkey Leash. Ese te sirve para asegurar tu captura. Obviamente ya cuando tienes la regla lista y la cámara lista, hay que retirar ese clip. Los tornos regularmente no te permiten tenerle nada en el hocico a la lobina. Entonces, nada más para que... Es nomás para preparar mientras preparas, porque sí nos ha tocado, yo creo que la mayoría de los kayakeros, que en lo que sacas la regla y sacas la cámara, te brinca y se te va el agua. Entonces, digo, ya si te brinca la regla, pues ese ya es otro asunto, ¿verdad? Pero, ¿qué? No, güey, ya. Ya, man. Pásame la grapadora, por favor. Puras mermas. Oye, está toda la información que haces y luego me echas a perder mercancía y la chica. Es que no. Cállate, güey. Tengo dos, güey. Entonces, sí. Pásame la grapadora, por favor. Para graparle los labios fijambre. A este vato. No, cuál fijado ni qué nada. Oye, ¿quién Donkey cree que no está, Leash? ¿Quién cree que no está viendo? ¿Quién? Mi amigo Paolo Tomás. Que acaba de llegar del salto y se dio un papiado. Ya se chifló. Lo vamos a regresar a Italia. Dice, está la grapadora. Definitivamente voy a necesitar lancha. Ya me convenció el ir al salto. Ya se vendieron todas. Ya no hay. No es cuando usted quiera. Es cierto. Gracias, Tomasito. Dice Juanjo Fishing Monterrey. Saludos, muy buenas noches, señores Telles. Y aquí estamos esperando los buenos consejos para que nos vaya mejor en la pesca. Saludos. Estamos esperando un buen pedido, güey, también. Falta otra ahí. ¿Dónde? No, ya. ¿Por qué no las abre este güey? No, le va a decir que se gasta. ¡Cállate ya! Que se gastan muchas grapas también, la chingada. Oye, tú no me grabes. Armatec, me acordé mucho de Armatec ahora que anduve ahí en China, güey. ¿Por qué? Es que fui a instalar un troleador, güey. Ajá. Y el chavo llevó su lancha a otro lado con alguien que no tiene ni taller establecido, ni tiene nada donde lo puedas rastrear después de hacer la chamba. Le hicieron un mugrero a mi compadre, güey. Y le digo, a ver, márcale al chavo, güey. Yo le explico aquí si quieres para que te dé una garantía. Ni pila trae. ¿Qué? No, yo con esa labro. Dice, le digo, oye, güey, pero, oye, le marco al chavo, y le digo, oye, compadre, es que todo este jale está mal, güey. Le cobraron un dineral. Ah, todavía le cobraron caro. No, le cobraron muy caro, güey. Y digo, nada es caro cuando vale la pena, güey, pero esto no vale la pena. Y haz de cuenta que le digo, oye, güey, pero ¿por qué te decidiste? Y yo, no, es que me cotizó, pues bien, güey, me dijo que él venía y todo eso, pero ¿dónde está el taller, güey? ¿Dónde está el taller del...? No, pues no tiene taller, güey. Pero ¿cómo no tiene taller, güey? Entonces, ¿cómo sueltas esas cantidades de dinero a alguien que no tiene taller? Por eso me acordé de Armatec, güey. Porque un amigo, Arturito, te mando un saludo, güey. Que mandó poner unos transformadores en una quinta que tiene muy grande, güey. Y el viejo que llegó, no, hombre, yo te los pongo, güey, que los conseguí bien baratos y demás. 290 mil pesos y... ¿Qué? Se desapareció. ¡Ah, se fue de gane! Se fue de gane, güey. ¡Qué padre! Entonces, por 20, 30 mil pesos más, güey, pues háblale... Háblale aquí a Armatec, güey, y ahí te arman todo y te revisan el cableado y te revisan centros de carga y te revisan todo y andas trabajando con gente segura, güey. Con gente establecida. Ahí están los teléfonos por si quieres hacer una instalación buena. Pero pues vas y le confías tu inversión a alguien que no sabes si, ni quién es y te vas por el precio y ahí está lo barato, porque lo barato sale. ¡Claro! Pero pues te sale muy caro aprender esas lecciones, ¿verdad? Pero... A esas alturas de la vida, chingados, ¿qué te digo? Hacen envíos saludos a Honduras. ¿Mande? Y se hacen envíos a Honduras. Tenemos torneo de Bass Record HN Fishing. ¿A Honduras? Pues déjeme ver. Échenos un WhatsAppazo. Mira, mándame un mensaje por WhatsApp al 80. Ahí está. Ahí están los teléfonos en pantalla. Ah, el precio de la bolsa. Ahí está el teléfono. De la bolsa del... Espérame. Estoy atendiendo a mi compadre de Honduras. Ahí échenos un mensaje por WhatsApp. Mándanos tus datos de envío. Y más o menos qué es lo que quieres pedir para allá para hacer una cotización del envío, a ver si nos es posible mandarlo a Honduras. Y si es posible, pues con todo gusto te mandamos la mercancía para allá. Ahora sí.
Nah, ya no quiero. ¿Qué? Dale, güey. ¿Qué? Se enojó. No le entiendo yo lo que dice, pero yo tampoco. Pues mira, ahí están los datos de Bazar Sur también. Bazar Sur también. Para que nos visiten, estamos ahí de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 p.m. de lunes a viernes. Sábado de 11 a 5, horario corrido, Plaza Regia, en Avenida Eugenio Garzada, 3720, Colonia Villa Los Pinos. Allá como papá que iba domingo también. Cállate, güey. ¿Qué? No voy entre semana, qué güey. Qué bueno que no le entendieron. Saludos a ustedes, ¿ya están los Bomber en Bazar Sur? Sí, compadre. Huevo. Sí, ya están en Bazar Sur, ya, y lo de Yum. Mira, y déjame les traigo para que vean, porque ando necesitando algo. Oye, ¿dónde está Bomber, güey? Ahí está ya. Cree que está en Sur, ¿verdad? Oye, sí, la verdad, ya todo lo que está en, déjame te platico que todo lo que está en Bazar Sur, de repente llegas y se agotó el stock, pero te lo tenemos ahí en 10, 15 minutos, o sea, te lo mandamos de aquí de Bazar Matriz allá a Bazar Sur, y de voladita ya lo tienes, pero sí, el stock real está en la página, ahí puedes hacer el pedido y lo puedes pasar a recoger aquí, o te lo mandamos a cualquier parte de México. Si pasa $2,000, te regalamos el envío. Entonces, pues ya más fácil, ¿no? Pues no se puede. Ya nuestro nuevo eslogan aquí de Bazar es: si no pescas, no es culpa de nosotros. Ese va a ser el eslogan. Déjate de más. ¿Y ahora tú qué, güey? Ahora. No, man. Mira, ¿cuánto me tardé en escoger mi? No me tardé en nada en escoger lo que ocupo para mañana. De hecho, vamos a recotizar con los patrocinadores. ¡Epa! Sí. ¡Ah, cabrón! Ya pitó el tren. ¡Pitó el tren! ¡Ya no me echaron porras! Mira, chinga, nos llegó The Bomber. Bomber. ¿Tienes el Fat Free? Todos son Fat Free. No, Free no. Igual que yo. Fat Free. Mira, aquí están desde el tamaño 4, BD4, que es este pequeñín. Fíjate los colores que nos llegaron. El citrus holográfico, que este es color clásico de Bomber. Desde el Tennessee Chat. Tennessee Chat. Están mamando ya, hombre. El blanquito está mamalón también. Mira. Digo, hay un chorro más de colores que los pueden ver en la página. Y lo de ese, no, también es el mismo, mira, el 4. La raza que va a la KBF, este color jala bien marrón allá en Gordonsville. Oílos. Dame, hombre. O sea, bueno. Y luego, mira, por ejemplo, que es el 4, baja aproximadamente de 4 a 6 pies, que es un perfil pequeñón. Que es el 5M, baja igual de 4 a 6 pies, pero viene con el cuerpo más grande y la paleta más chavita. Sí, güey, acá estoy viendo, vato. Y luego se brinca que es el BD6F, que baja de 8 a 12 pies. Y luego sigue el más grande, que es el BD7F, que baja de 12 a 16 pies. Muy bien. Pues ya está toda colores, esa gama de colores para matones. Luz. Para luz. Mira, oye, hasta trae la rayita como tepocalito. El charalito ese. Sí. Es un matalotito, decía tu abuelo. Está bien el precio, güey. 98 pesos. ¿Nadie se ha quejado? No, yo ¿Nomás tú? Que, nomás yo, güey. ¿Cómo tú vas a dar una calidad de 98 pesos? Ay, luego me preguntan que si es oferta, güey. No, es precio de línea. 98 pesos. Si quieren, nos aumentamos, ¿verdad? Pues, y luego todavía le metes el código TES10 y luego un 10 de descuento, güey. O sea, espérate, güey. Pues, ¿de qué se trata esto, güey? De que la gente ande bien equipada. ¿Pero por qué lo tengo que pagar yo, güey? No, estás pagando ya, tú. Ya contigo estoy hasta el soquete, güey. Pero bueno. Operamos con pérdidas. Vamos bajo pérdidas como la cocina de Costco. Como Costco. Bueno, ahora sí, ya vimos orilla, ya vimos kayak. En el kayak no ocupas báscula, güey, porque no. La báscula pues no se ocupa porque es por medida. El registro, para la gente que no sepa, los torneos de kayak no son por peso, son por medida. Haz cuenta que tú sacas una lobina, la pones en tu regla y registras la medida en pulgadas que contrae fracciones de un cuarto. Ya. O sea, que puede ser, por ejemplo, una de 15, puede ser 15, 15, 25, 15, 50, 15, 75, o ya se brinca a la 16. Así es como se registra. De lo que, o sea, no de lo que esté a punto de llegar, sino la medida que esté abajo de la rayita de la que toca, esa es la que te van a tomar en cuenta.
Entonces te toman, en uno son 3 lobinas, en otro son 5 lobinas, y te toman el acumulado, en caso de que sea 5 lobinas, te toman el acumulado de las 5 lobinas en pulgadas y fracciones. Mira estos, que lo abra, no se ve bien, que lo abra, no se ve bien. Dice Carlos, mira, esta pregunta sí está buena. A ver. Carlos Guerrero dice, ¿en qué temporada se pueden usar? ¿Qué? Los paletones, yo creo. Todas las temporadas ahí. Mira, todo el año hay sardinitas que estén así de este color, o mojarritas que estén de este color. Todo el año langostinos, o sea, todo el año forraje en los embalses, entonces ya. Todo el año lo puedes utilizar. Depende a qué profundidad creas tú que están las lobinas, es la profundidad que vas a tirar estos paletones. Ya. Trata siempre de imitar el forraje que tengas en tu embalse. Fíjate, aquí está otra pregunta bien interesante, dice Adrián Rahman. Bueno, así dice aquí. En el kayak, ¿cuántas varas recomiendan traer? Adrián, es que es muy relativo el término, güey. Pero sí, obligado. Es una de pitching heavy. Es que depende de dónde vayas a pescar. Bueno, estamos hablando de aquí, presa el cuchillo, presa las blancas, presa el azúcar. Es una heavy, para plásticos y meterla dentro de los árboles o la hierba, según sea el caso. Y es una medium heavy que puedes utilizar para spinner, puedes utilizarla para chatterbaits, pueden ser los free rigs. También. Obligado también tienes que traer un spinning para por si se aprieta el piquete, que digas, oye, ¿sabes qué? No están saliendo, ahí están, pero no están saliendo. Y tienes que traer una caña para técnicas fines. Y la de paletones, que no es una medium heavy, debe ser una caña especial para los paletones. Así que en tu próxima... Sí, por ejemplo, yo en el promedio traigo alrededor de 8 cañas en el kayak. En el kayak. A veces más o menos. Y a veces usas una. El detalle del torneo es que no sabes qué vas a utilizar. Digo, a todo mundo nos ha pasado que de repente traes una caña ya olvidada con un Carolina muy ligerito, que ahí la dejaste hace 4 o 5 salidas y de repente no están saliendo las lobinas. Ay, déjame poner un Carolina chiquito y de repente con eso empiezas a saquear. Sí, mira, por ejemplo, no sabes. En Las Lajas tuvimos torneo en enero, fue el primero. Sí. Y en base a la práctica traía 3 cañas para pichar, dos para plástico sin peso. Ajá. Y traía una de Curricanes. O sea, no cargué para nada una Finés. No cargué para Carolina porque pues, no pensé que fuera a utilizar un Carolina. O sea, ya iba con una selección de cañas y de señuelos en base a lo que iba a utilizar. Traía un equipo pues, ligero, por así decirlo. Ya. Y ahora que fuimos al otro torneo, ahí mismo, un mes después, ahí fue muy diferente. El combo spinning fue el que nos dio diferencia. Claro. Nos dio la mejor captura tanto a Alex Salinas como a mí. Uh-huh. Un Neko Rig con línea de 10 libras que, pues, tirando ahí entre la cobertura está un poco arriesgado. Pero hay veces que si no bajas a esa presentación, pues no vas a tener ataques, ¿verdad? Pregunta José Luis Mallorquín. ¿Alguna vez han sacado bass o salinas con cangrejo en un lago que no tenga? Claro. Sí, compadre. Sí. Pues digo, en todos los lagos pescas con senco y no hay sencos. ¿En cómo se llama? Ciudad. En la Guadalupe Victoria. Sí. Ahí no hay langostinos. La vez que fuimos pescamos con langostinos. Es correcto. La boca. Sí, ay, no. Pero muy. No es el forraje principal de ahí de las lobinas, ¿verdad? ¿Qué tipo de vara se recomienda para paletones? Una caña. Que diga crankbait. Al final del código, te digo, por si los güeyes que te quieren vender una no saben ni qué onda, tiene que decir CB. Regularmente así viene para que identifiques, porque hay cañas medium heavy para paletones, güey. Hay cañas medium para paletones, hay cañas compuestas para paletones, pero eso ya se los vemos en otro tema. Aquí Francisco Vázquez, buenas noches, señores, ocupo otro kayak, écheme un WhatsApp y lo atendemos con todo gusto. Batalla porque quiere. Eric Chantaca, en kayak, si tienes solo una opción entre el sonar y los pedales, ¿qué le pondrías primero? Oh. Los pedales para rastrear la zona con el sonar. Pero, ¿por qué limitan a mi hijo? O sea, yo aquí partiéndomelo para que el niño ande equipado y ustedes me lo quieren limitar. No, o sea, que es que dice que pondrías primero, si el sonar o los pedales. El sonar. Yo pondría el sonar, yo. Que no tengo kayak. ¿Tú ni te has subido el kayak? ¿Eh? ¿Tú ni te has subido un kayak? Pero estoy dando un supongamos. Ah, un, o sea, supositorio, si es un supositorio. Si me limitas, yo pondría primero. Digo, es que al final de cuentas, como quiera, puedes entrar a pescar. Sí. Sí, yo creo que sí sería el sonar. El sonar, nada más por estarle haciendo emoción. Y luego dice a ver, doctor Arturo, ¿cuándo viajan a León para el evento que publicó la tienda Strike Zone? Pues no nos han avisado nada. Yo creo que sería cuestión de
verlo con ellos para ver si armamos. Oye, una vez fui a dar una clínica para allá para el centro de México, un curso, uh-huh. Y salió el escéptico, ¿verdad? También, que siempre hay uno, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de usar nada más tres señuelos, ¿cuál sería? Le dije, no iría a pescar, güey. ¿Para qué voy limitado, güey? Le dije, ¿por qué? O sea, ¿quiere que le diga, use este y este y este, con eso va a ser? No existen. No. Una caña para pescar no existe, güey. Para hacerlo bien. Porque puedes. ¿Para qué son las cañas? No, espérame. O sea, que nomás fuera con una caña a pescar, güey. Pues no voy, güey. La verdad no voy, porque ¿para qué voy limitado, güey? Y ahí una vez hice una publicación en TikTok de unos güeyes que estaban riendo que el compa que quiera una caña, pues que jale para todo. Si tu idea es tirar el señuelo, pues usa cualquier caña y cualquier. Pasar el día nada más. Para pasar el día y estarle tomando la cheve sin agra. O sea, muebles. Pues lo puedes hacer nomás así, compadre. Si el no, principal no, objetivo. Dámela, güey. Ya también vas a abrir. Si la idea es ir a hacer un día de campo y a ver qué sale, pues sí lo puedes hacer. Con un bambú. No tiene caso que inviertas. Pero si tu objetivo es ir a hacerlo bien, o sea, lanzar un señuelo, ese no es el problema. Lo puedes lanzar con la caña que sea. No, el problema empieza cuando la lobina muerde el señuelo. Y hacer lo que muerda, a veces tienes que dar una presentación muy adecuada que ya involucras el carrete y el tipo de caña, güey. Entonces, son muchas cosas que se involucran para hacer esto bien. Entonces le dije al chavo, güey, cómprate una bolsita de canicas, güey. No gastes en esto porque nunca completas, güey. De la caja de pesca va súper saturada y no sabes cuándo las vas a ocupar. Es correcto. Y el día que lo ocupas dices, no, hombre, valió la pena que haya comprado estas cosas. Entonces, así es esto de la pesca de lobina, ¿verdad? Dice David Suárez, no he podido recoger las cañas que compré hace como un año, pero la siguiente semana paso. Ya las vendimos. Si son dos combos láser, nada más tráigame la copia del voucher y aquí los tengo. ¿A poco? Sí, es que me los compró. Un chavo que me compró dos combos láser, un spinning y un casting. Mañana vengo y ya no regreso. Pero ahí están separadas con su voucher. Se acabaron. No te creas, aquí están, pero no pasa nada. El voucher todo amarillo, pero ahí está. Es correcto. Esos meros son, dice David Suárez. Dice, Tony Villarreal, aquí andamos al pendiente. Saludos a Tony, a su abuelo y a su tío que van a estar al pendiente de aquí de Pasar TV. Dice que no me ve el ingeniero de seguridad que trae los audífonos. ¿Qué pasó, Tony? No. ¿Cuándo el señor te dice en kayak? No, compadre. Ya pesqué en lanchas inflables y la chingada. Es más, en pedazos de hielo seco, en la presa en la boca, ¿te acuerdas? Ay, quédese, mijo, ahorita vengo. Y me subí a un... Iba en un pedazo de hielo seco, ya no lo veía. Se prende el horizonte y dice, ahora me quieren regresar. Se veía como Tom Hanks. El horizonte. Wilson. Oye, ahora sí, embarcación. ¿Qué? En la embarcación. ¿Qué accesorios? De vacación. Embarcación. ¿Qué necesitas, Saludos a los del Club Tazpotlán AC. Ay, Roger. No, hombre, qué barro. No te merezco. Dijo, no es alcoholismo, es para olvidar una gorda. Hola. Que se me fue en el agua. Sí. Saludos desde Nashville, Tennessee. Oye, ¿existen algún sonar o algo parecido para usar en orilla? Sí, mándenme ese bomber color Tennessee, jajaja. Huevo. Sí, se lo mando. Fíjate que yo tenía la curiosidad de ponerle Active Target en la orilla. Debe jalar, ¿verdad? O sea, agarrarlo y darle así. Sí, güey. Sí. Sí, debe jalar. ¿Te lo rento, Roger? ¿Qué onda? Sí, el Active Target. Lo clavas en una estaca así y luego nada más le empieza a dar vueltas. Muy bien. Ahora sí, nos arrancamos en la embarcación. Mucho cuidado, en tu lancha traes unas válvulas que son para abrir y cerrar los viveros, que regularmente no jalan. Y todas las lanchas así vienen. Hasta las nuevas. Se friegan luego. Entonces ponle tapones adentro del vivero. No se los pongas ahí atrás, pónselos al vivero adentro para que cuando botes la lancha no agarres agua llena de lodo y de aceite donde están todas las lanchas botando. Agua muy contaminada. Entonces lo cierras y donde saques tu primer lobina quiere decir que esa agua está en condiciones para que haya lobinas ahí. Y ahí llenas tu vivero. Uh-huh. Ahí lo vas a llenar al momento de estar ahí en la zona de pesca donde vas a encontrar las lobinas. Porque si no, metes esos contaminantes y traes la lobina ahí de repente, pum, da la azotón y no sabes ni por qué. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese tema. Con el simple hecho de que no entre esa agua a tu vivero. Porque desde que botas, muchas veces entra por gravedad, entra y sale, ya dejó contaminado tu vivero. Y cuando vas y lo llenas de verdad, donde vas a pescar, ya está contaminado tu vivero y puedes tener problemas con tus capturas. Es correcto. Entonces, sí, ese es un tip mucho, muy importante para cuando vas a pescar un torneo. El único detalle es que si ya no te pasa eso, ¿qué excusa vas a sacar de que se te murieron las lobinas?
O pues que el partner no pescó, que estaba alguien en el punto. Pero donde tú ya no tienes esa excusa. No, yo no. Ya no. No. Sí, la regué por muchos años, pero bueno. Beto Garza, saludos, Beto. Pero sí es importante ese tema, güey, que a veces estás tan aplicado sacando las lobinas porque se complica siempre en el torneo, no sé por qué, güey. Pues yo creo que es por la cantidad de embarcaciones que hay, que se estresan más las zonas. No, se estresa. Cuando hay torneos que van lanchas, ¿verdad? No, bueno, no, pero como quiera, con el simple hecho de botar y arrancar con el número que te dan, ya vas estresado. Ya tu mente cambia y todo, el cuerpo va todo cambiado. Sí, me dijo gente que anduvo pescando ahí el fin de semana que había 51 lanchas en el torneo y había otras 60 que no estaban en el torneo. Es que ganaron con tanto peso y yo saqué, sí, güey, pero no estabas en el torneo. Pague el boletito para que veas que cambia totalmente toda la perspectiva. Es como si entrenando me aventé un golazo de chilena, ¿no, güey? Sí, no, aviéntatelo a la hora del juego, ¿verdad? Sí, es correcto eso. Es más, en el billar, güey, estás jugando billar y te aventas unos tiros de fantasía y la chica. Nomás ponle 10 pesos a la mesa y la manita de atrás empieza a tiemble y ya no sabes ni qué hacer. O sea, sí, cuando haces las cosas bajo presión, cambia totalmente todo. Entonces, si llegas a tu primer punto, sacas la primer lobina y ya la traes allá dentro del vivero. Ya empiezas a usar los electrónicos de ahí que funcione el ándele, cabrón, vea que se está. Se llena el vivero y ahora sí viene el tema de cómo conservar esa lobina para que no se te muera, que lo difícil sea pescarlas, no mantenerlas en el vivero. Es correcto. ¿Okay? Y para eso tenemos estos polvos de la marca Sure Life, de los laboratorios Sure Life, que este laboratorio es operado por gente que tiene añales en la industria de la pesca, que están dedicados al 100 al cuidado de las lobinas y de otras especies. Que estos polvos vas a tener que hacer sacar la capacidad de tu vivero para saber la dosis que le vas a poner a tu vivero. Regularmente son de 10 galones los viveros, uh-huh, en promedio. Y para 10 galones ocupas dos tapitas de este. La cantidad que quepa de polvo en la tapita va a ser un güey que le eche la tapa y al vivero. No, ojalá. Lo que quepa. Aquí la leche así. Ah, lo abriste, güey, chinga. Te llenas hasta el ras y le vas a echar dos de estas. Y ya. Mira, huele con madre. No. No. Así le dijeron a un amigo. Sí, que huele, olió polvo. Y se lo cargó el payaso. Y dijo, a mí no me gusta esa madera, nomás le agregas, es recomendable ponerle 2 onzas a cada vivero, 2 tapas de estas y 2 onzas de agua oxigenada con peróxido al 4 y eso activa más los ingredientes. Y haz de cuenta que la lobina la metes a un spa, la metes a un jacuzzi y la lobina hasta inclusive deja de estarse golpeando ahí adentro. Se queda bien tranquilita. Rejurgita. Es correcto. Eso, o sea, que no vomita lo que acaba de comer. Que eso al final del día se convierte en perder peso. Cuando se estresan, pierden peso también. Ya. Entonces, todo eso, si está la lobina en óptimas condiciones, pues no va a mermar peso al final del día. Que al final de cuentas, 10 gramos, 20 gramos por lobina es un montón. Es correcto. Dice, hay una pregunta muy interesante para la gente que le gusta pescar torneos. ¿Cuánta distancia consideran correcta, y me lo pone entre comillas, para pescar en la misma zona de pesca o punto en un torneo? 1 kilómetro, compadre. Sí, sí. No, ahí te va. Te voy a decir por qué te digo 1 kilómetro. Es que el tema es que el reglamento te dice que son 30 o 50 metros, pero nadie está anclado pescando como si estuvieras pescando guachinangos, güey. O sea, estás peinando una zona, una hilera de árboles y siempre llega el bival. Que si la lancha está apuntando para allá, pues el vato llega y se te mete para ir a atacar la zona que tú vas a atacar. Que no has atacado aún. En lo personal, yo por respeto hacia mis compañeros que están pagando un boleto, si llevo una lancha ahí en la zona donde iba a pescar, no llego. Al menos yo me considero con la suficiente capacidad para ir a buscar otro punto de pesca que ya traigo de la práctica. Me traes parne. Pero ir a meterte al punto donde hay más gente pescando, la verdad, en lo personal yo no lo hago. Es algo que, como no me gusta que me lo hagan, no me gusta hacerlo, güey. Pero hay gente que se acostumbra, güey. Es más, hay gente que ni siquiera va al torneo y anda viendo dónde pescan todos y luego ya va el miércoles y sube sus lobinas, pero pues es donde fueron a hacer la chamba la demás gente. Haz de cuenta, te la voy a poner bien fácil, compadre. Es como si viene el examen en la escuela. Y el otro compa se agarró estudia y se desveló y se quemó las pestañas y luego tú nomás llegas y te copeas. Pues no manches.
O sea, es una cosa muy, muy, que no viene en el reglamento, pero pues no es ético, güey, hacer eso. Entonces, en lo personal, sí, César Pérez, yo en lo personal te recomendaría que si vas a entrar a un torneo, no llegues al menos donde están pescando. Yo me ha tocado que vienes peinando una isla, una orilla, y de repente ves otro compañero que viene de frente. Y yo lo que vienes de 200 metros, sí, sí, lleno, pero sabes que vas a peinar la misma zona y te vas a cruzar con él. Y con mucho respeto le dices, compadre, rúmbate mucho. No, le dices, oye, voy a abrirme yo para que pases tú y sigas tirando. Pero yo, en lo personal, yo no hago un tiro hasta donde él puede llegar sus tiros. Y ya cuando pasa él, pues ya le, a veces te la sacan ahí enfrente y así es esto de la pesca. Sí, sí. Pero de seguir tirando. Sí, güey, el día del torneo de Sugar, pues sabíamos, ¿qué te gusta? 18 lanchas en el mismo recodo. En el recodo, güey. Y a veces. Pero nadie. No, cruzado, nadie se pedo, no, ni, no, ni, todo ni, estaba excelente. Ni te agandallaba ni nada. Sí, es como que algo, una regla no escrita, güey, entre la gente que compite con mucha dignidad, güey. Pero sí hay, aquí en el cuchillo, sobre todo, que llegan y se te meten y la presa es de todos. Le digo, sí, güey, pues la presa es de todos, pero tiene 170 mil hectáreas de agua para pescar y tienes que venir a empalmarte donde está alguien. Pero eso denota la nula capacidad que tiene una persona para sacar sus puntos de pesca. Así es esto, güey. Entonces, ha habido muchos pleitos. El que llega muy saludador también, el socialito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y cómo van? Y ya te está bajando el trolero. Espérame, compadre, pues es que aquí estoy pescando. Uy, qué delicado. Y luego se hacen los ofendidos, güey. Pero pues lo correcto es que no llegues donde hay otra lancha pescando. Uh-huh. Así de fácil y nos lo vamos a llevar todos bien padre en los torneos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ya me dijiste los polvos para drogarlas, lo vi. No es cierto, es para relajarlas. Es algo así parecido al azul de metileno, con otros ingredientes que les paran sangrado, les quitan bacterias. ¿Perdón? No, o sea que traen muchas cosas para parar el... sí, trae para parar hemorragias, trae antisépticos anabólicos, trae... Uh-huh. Tranquilizantes, todo ese tipo de ingredientes aptos para una lobina. Claro, dice César Villalobos, saludos desde Sabinas, Coahuila, saludos a toda la raza allá. ¿Cuándo vienen a Don Martín? Pues nomás que hay lobinas. La última vez que fui a un torneo ahí, que era... Rifaron los premios. Rifaron los premios, no, no. Nadie sacó. Pues éramos 9 lanchas, 10 lanchas, que era en honor a don, ¿cómo se llama? Don... Ah, se me olvidó el nombre, el suegro de Roberto Martín. Que rifaron los premios porque no hubo un piquete, no hubo nada. Estuvo muy, muy complicado. Mira, fíjate lo que dice. Tranquiliza las lobinas con sedantes todos naturales. Estimula y protege la capa que trae la capa protectora que trae la lobina. La lobina es el limo, se llama limo. Reduce la pérdida de peso previniendo regurgitación. Okay. Dice, previene shock. Y restablece los electrolitos, o sea, le balancea los electrolitos a las lobinas. Ok. Y instantáneamente remueve todos los lo que pudiera lastimar a las lobinas en cuanto a, dice, chlorine, que imagino que es cloro. Uh-huh. A lo mejor del hielo que le llegaras a poner. Y otros tratamientos tóxicos que pudiera tener el agua. Por ejemplo, para cuando tratas algún tanque o algo que llenas con la llave. Okay. Con este polvo le quitas todo ese... Ah, si vas a lavar los viveros, no los laves con jabón. No. No los laves con jabón porque lo dejas contaminado y dice marcha. Que aumenta la transferencia de oxígeno en toda la capa de agua y protege contra el post-release, cuando de infecciones después de que sueltas la lobina. Perfecto. Por eso les digo que la regresas en mejores condiciones que como la pescaste. En pocas palabras, reduce el estrés de las lobinas. Hay que darle una cucharadita al nervio. ¿No viene un nervio? No. Ok. Ese es en cuanto al polvo y luego viene, ya tienes tus capturas y vas agarrando lobina por lobina, porque luego batallas para saber cuál es la más chavita. Tienes que andar ahí buscándolas en el vivero y para eso existe un sistema, un cool system. El cool es la selección. ¿Qué significa cool? El cool es... ¿Eh? Cállate, Rogelio. El cool system... Ah, ya lo abrí. Si quieres, ábrelo, al cabo se trae Ziploc. Ah, bueno. El cool system trae el mismo sistema que el lazo de la mula. Entonces, ahí puedes combinar, mira, perfectamente. Con números y con colores. Sí, ahí está. Muchas, es que muchas básculas te marcan color y hay unas que te marcan números. Ok. Entonces aquí ya... Lo que te marque, haz de cuenta que esto lo vas a aganchar, como te lo mostramos hace ratito, con mi récord. Abres aquí, metes el labio a la lobina y nada más aprietas con la pincita
y la metes al vivero y este se queda arriba. Se queda al ras del agua. Uh-huh. Entonces, si te tocó la primera, la golona, pues ya sabes que la número uno es la más grande cuando te las aprendes de memoria. Y luego de repente sacas una chavita y ya sabes que el dos es la más chica que traes. Entonces, y ahí te la vas llevando. Si te lo puedes hacer de memoria, está bien. Pero bueno. Ay, güey, es que llegan a la báscula con seis lobinas. ¿Tú crees que se las van a aprender? Saludos a mi compadre. Ah, no. Perdón. Ok. Quería dirigir un torneo, güey, y llegó a la báscula con seis lobinas, ¿no? Quería ser el gurú. Un grupo y... Ni siglo, dicen. Sí. Ok. Oye, no, vas marcando, okay, vas marcando las, ¿cómo se llama? Las lobinas. Y existen básculas, como esta que tenemos aquí de la marca Rapala, las cuales tú puedes ir marcando en los números, en las casillas que vienen marcadas con números. Por ejemplo, saca la lobina número uno, la pesas, aquí tienen manera de candadear el peso que ya te dio la lobina. Iba yo para la báscula. Sí. Después de que ya fijaste el peso, que dice aquí 5.06 libras, pues bueno, ya pesó 5 libras la lobina, la voy a poner en la boya número 1 y nada más le picas al número 1 y ya te va a mandar el peso para allá. ¿Cómo le picas? Ok, así. Pero a veces los chocorroles no los detecta. Sí. Entonces tú vas llenando todos los 5 campos, en el dado caso que sean 5 lobinas. Ok. Lo vas poniendo en orden la lobina, cada número. Y por ejemplo, sacas la sexta lobina, que ya es el primer cambio. Suponiendo que vas a cambiar, o sea, sacas una lobina, pesa más que la más chica que tienes en tus 5 lobinas. Cuando completas la cuota, güey. Y luego. Entonces, ya cuando sacas tu sexta lobina, la pesas, ves el peso de tu lobina y te fijas a cuál es la que te va a cambiar. Ok, ¿cómo la cambias? Ya nada más el peso que ya fijaste aquí, la vas a seleccionar de nuevo. Como cuando ponías la estación de radio en el estéreo de la camioneta, ¿va? Suponiendo que la lobina de 5 libras te va a cambiar esta de 3 libras que aparece aquí. Aquí aparece, dice que 5 libras. ¡Qué padre! Vas a cambiar esta de 3 y cacho que dice ahí. Entonces ya nada más la pesas y luego ya le picas al número 1 y en automático te va a hacer el cambio y te va a hacer la suma de tus 5 lobinas ya con el cambio que acabas de registrar. Perfecto. Oh. Está... Báscula ya está disponible ahí para todos ustedes, la pantalla touch, que es algo muy importante, uh-huh, aguanta bastante bien y es muy, muy precisa. Regularmente en los torneos que hemos andado, pesamos las lobinas y te varía, no sé, 20 gramos. Claro. Que es algo. Entonces, si le ganabas los 4,720 kilos. No, güey, pesó 5,500 exactos, güey. Che, báscula tiene 3 años que no jalan, pero nada más que ahí lo deja. Está bien. Dice mi compadre Julián Juárez, estaba en la orilla en Las Blancas y un compa en un kayak se pone a tirar justo donde estoy, al grado de enredarse con mi línea. Son MMDS, no sé qué chingados es ese código, teniendo todo el litoral para él. Un poquito de conciencia para este tipo de gente. Julián, si estabas en la orilla... Estabas hasta la madre de piedras atrás de ti, güey, para agarrar una piedra y déjasela caer, güey. Una planita que se va haciendo patitos. Se va haciendo patitos y un peñascazo al pinche vato inconsciente ese. Ah, te creas. Él les manda saludos desde Las Blancas en el video arriba. No sé quién será. Estaba... Ah, ok. Se te pasó de lanza, dicen. Sí, güey. Ah, de hecho, sí sé quién es. Hasta dijo que Julián... Ah, cierto. No te creas. A mí Julián... Manos sí, le van a faltar. Pues es lo mismo que estamos hablando. Si ves que alguien está, y sobre todo de orilla, güey. Si ves que está tirando ahí, pues... Dale, pero volvemos a lo mismo. A ser una persona que no tiene la capacidad para ir a sacar un punto de pesca. Que anda viendo a ver si se le gancha una chiripada. ¿Cuándo una rifa de algunas gorras de bazar? ¿Rifa? ¿Se rifan? Ah, es que te acaban de llegar esas, ¿verdad? Mira. Y ya la abriste también. Ah, sí venía. Pero bueno, ok. Hasta venía de mi medida. Ya ni le moví nada. No. Casualmente. Creo que soy la única chica, dice Luz Divina, creo que soy la única chica aquí, pero aquí andamos aprendiendo tips. Hombre, somos varias. Sí. Oye, tú sabes cómo le dicen allá en Sonora, güey, a la variedad de... Oye, en la mañana, en la buena mediodía quedaste de decirme, pero no me dijiste nada. Es que se me olvida. A la variedad de... De señuelos. De señuelos, déjame te digo cómo les dicen. Les dice. Pero Dani es que, me dice, ya me estoy riendo. No. Ya me lo borraron. Les dicen pilingüicos. O sea, pero es a todos los señuelos plásticos. O sea, sacan los pilingüicos.
Así se les dice, güey, ya es que... No, pues vas a decir eso, ¿tú traes tu mami a la lancha? No, en Guadalajara ya ves que a los Ral Trap le dicen tablas, güey, y acá para... Durango le dicen galletas. Les dicen galletas, güey, entonces, sí, pues así, así las cosas, ¿verdad? Pero sí, saludos a toda la gente bonita de Sonora que nos está viendo. Muy bien. Ya no se coman las lobinas. Ya no se coman las lobinas. Saben más sabrosas en la caña. Ok, ¿qué más? Báscula, cool, la bolsa, la red... Pues obviamente son cosas que tienes que traer ahí en la lancha. Ay, tus viveros de la lancha. Una regla para checar cuánto cuando hay talla mínima. ¿Sí? Cuando ustedes la ocupan, ¿verdad? Porque hay torneos que no se ocupan. Ocupaste la regla, güey, para algo. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para empujarme de la orilla. Ah, bueno, pero no para medir lobinas, ¿verdad? Pilingüicos. Ok. Dice bien. Solo el de saberse los puntos. No se hagan pescadores de puntos, hombre. Esos los puntos se acaban en un ratito. Háganse pescadores de... Se acaban un ratito de puntos. Los puntos. Puntos, points. Nosotros no se acaban. Points. Al contrario, hay más. Sí. Pedro García Quiñones, ¿cuánto es la báscula? Ahí está en la página, compadre. 1,650. Ahí está en la página, sí. Ahí puedes, ¿cuánto? 1,650 ya con cool integrado, pantalla digital. Que operamos bajo pérdida. Y tenemos báscula para comprar y báscula para vender. O sea, hay una para vender para que pese 5,400. ¿Dónde, güey? Pues no. ¿Qué más? ¿Lleno los viveros? Pon la foto de tu récord para que no te hagas 3,200. Traía la báscula de mi amigo Víctor Concha. ¿Sabes lo bonito de mi récord, güey? Que se la canté a Víctorcito Concha. ¿Qué le cantaste? La lobina. Dije, la lobina. Le dije, me gustan tiernitos. En ese último, es que estaba tiernito, de verlo ahorita. No. Estaban dos arroyos y luego una hilera de árboles. Y al final, el último árbol era un árbol grueso. Y ahí hay una lobina buena. Yo la andaba guiando porque iba a participar en la falacia esa del Nacional o no sé qué chingada. Ahí hay una lobina buena. Faltaba una flecha, güey, que te dijera que le tiraras ahí. Y le tiró y sacó una kilo 600. Dijo, no, güey, aquí hay una buena y aquí hay una buena. Y le estuve terqueando ese árbol, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Y de repente sale esa lobinota, güey. Que andabas de suerte. Trae mucha suerte ese día. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Pues yo creo que en cuanto a equipo en la embarcación. Permiso de la señora, ya les dije hace rato en la transmisión en vivo. Es cómo, ¿cómo le hagan? Regla, báscula, boyas. Polvos mágicos, hielo, hay que echarle hielo al agua oxigenada. Y las pesitas para estabilizar las lobinas, que ahorita no las tengo aquí a la mano, pero son unos clips con unos pesos que se les ponen las aletas. Sí, para que es que déjenme les platico que cuando la lobina se pancea, ella va a estar haciendo el esfuerzo por enderezarse. Se vuelve a acostar y se acuesta y se vuelve a meter. Y está haciendo un esfuerzo extra muy continuo, que eso provoca que entre en shock. Es más, chequen las lobinas, cuando traen los ojos amarillos, es una parte bien importante para cuando estás en un torneo, cuando te toca revisar las lobinas, haz de cuenta que las agarras y ves los ojos y si se les ponen amarillos están a punto de entrar en shock. ¿Aguas, Denis? No. Va de sobarla. No. Entonces, sí, chequen eso porque ya la lobina está a punto de morirse. Ahí están los pesos, mira, para allá nos hizo favor el equipo de producción. Eso, pinche. Sí. El detalle es que sí es importante traer tu cuota, así se le dice en el rol de la pesca. Tu cantidad, ya sean tres, ya sean cinco lobinas, en tu vivero, pero que estén en óptimas condiciones. Revisa las bombas de vivero que estén funcionando porque es una parte muy importante para no... Hay veces que nada más hacen ruido y no están echando agua. Sí, es correcto. Sí, una vez me comentó un compa, dice, oye, es que se les murieron muchas lobinas ahí a los del parque. Dije, no, compadrito, no las mataron los del parque, las matan ustedes. Le dije, está funcionando tu vivero. Ay, es que una bombilla no jala. Bueno, es que tú las estás matando, güey. Le echaste polvitos. No le eché. Ah, bueno, es que tú las matas. Sí, ya las recibes moribundas. Con la urgencia, ¿no?, de que vienen moribundas y registrarlas. Pues, está cabrón, no es el parque el que las mata. Los que las matan son ustedes que las traen ahí en las lanchas mal atendidas, ¿verdad? Uh-huh. Por eso los dejan solo las mujeres, güey, también. No. Oye, ¿van a ir al Classic del Azúcar, Edgar Tellez? No, Cesarín. Vamos a ir al Classic. Ya, de veras. No, sí, es cierto. ¿Al Bassmaster Classic? No, pues es la siguiente semana. Ah, a lo mejor sí. Igual nos damos una vuelta, no sé. No, sí, es la misma fecha que el Bassmaster Classic. Oh, chinga, pues estás jugando. Me acordé. Bueno, sí, no, es que tenemos unos asuntillos. Allá vamos a darle unos tips aquí en Van Damme y a Greg Hagney y a todos esos güey. Ah, no, Van Damme ya no va. Ya no va. Pero ahí lo vamos a saludar también. Ahí lo hago que les mando un saludo a toda la raza pescadora de...
De Bazar TV. De aquí de Bazar TV. En Grand Lake, Oklahoma. En Oklahoma. Y para que se enderece, le doy una de tragar plomo de onza y se van hasta abajo. Mike Acuña. Ah, ya te entendí. Sí, las que me platicas de 5 kilos y las chingas y ahí está, les mete plomos en la boca. Bueno, mientras no traiga los ojos rojos, saludos a los de los ojos rojos, a mediados de marzo. No, hombre, Sarín, vamos al Bandmaster Classic. La verdad, sí nos hubiera gustado estar con ustedes otra vez en el torneo de Sugar. La verdad, nos la pasamos mucho, muy bien. Independientemente del resultado, yo creo que es un torneo que vale la pena ir, ¿eh? Sí, la verdad, Tamaulipas le está echando muchas ganas al tema de la pesca y de la cacería. Y ahí sí le ponen el dinero, no se lo roban. Y si hacen bien los... Está bien padre. Sí. Sí, Rogelio, ahorita si te ocupo te hablo. Entonces, sí es importante para la raza que le piensa. Vas a Chapala, Tomasito. ¿Cuánto vas a llevar ese jersey, güey? Va representando Tamaulipas. Va representando gente de Nuevo León representando Tamaulipas. Todo. Porque ya sí está el apoyo bien, bien macizo. Entonces, ¿tú vas, Max? No, hijo, no entré a los clasificatorios. Andaba. ¿Dices chance? Andaba, sí. ¿Dices chance? Oye, Increíble vas. Vénganse, porque necesito aquí que la gente mira, uno sepa. Allá y el otro acá. A ver, siéntese aquí. Lo va a agarrar como muñeco ventríloco. A ver, ahí agaches tantito. A ver, más para acá. Ahí está. Increíbas. Ahí está. Tenemos el logo. Güey. ¿Cómo que coita quechi, güey? No mames. Está la señorita Cometa, güey. No mames. Equiparte nunca fue tan fácil. Es el eslogan de nuestra empresa que es Increíbas. Increíbas. Ahí está. Niños. ¿Te acuerdas de la señorita Cometa, güey? ¿Verdad que se parecen a Coyita Ketch estos dos canijos? Nomás rasúralos para que veas. Oye, míralo. Oye. No, el Tommy se parece a Mari Wong, el vato que pensé más. Ah, ok. Oye, Tommy, ¿dónde te pueden localizar para estas tandas, rifas y todo ese rollo? Empresas serias no van a salir corriendo como el otro, Yo me encargo de eso. No, aquí estamos en Increíbas, Increíbas Oficial, Facebook, Instagram. Imagínense todo el equipo que acaban de ver por, ¿qué será? 200 pesitos semanales, 250 pesitos semanales. Oye, es fácil. Oye, ¿sabes cuál fue la bomba de esta semana? Las Kairios. Ah, sí, ya se acabaron. Las Kairios salieron a 185 la semana. Ok. Y se llenó la tanda 3 de volada. Ok, excelente. Y ahí viene otra tanda de otro lote de cañas Kairios. Y todo el stock de Bazar, ahí lo pueden ver en la página, ya se ponen de acuerdo con Increíbas. ¿Algún teléfono tú, Max, que nos puedas proporcionar? Claro, es el 811-474-4217. Ok, perfecto. Ahí 811. Está, ponme el banner, sin Coy y Takechi, güey. Chico, ese fue de Isaac, ¿eh? Y sí, eso que sí, ni sí, le no, tocó, no, ese, fíjate. Ese es un meme personal que sí, ya lo trae. Ya lo veíamos, ¿eh? Yo, mi compadre Hugo Jiménez, banner, también. Wey. Aquí lo esperamos, no pasa nada. No, al cabo traemos tiempo. Ahí está. Ahí están las reglas, ya penalizan. Son las instrucciones. Oye, pero ustedes sí penalizan, güey. Es como el torneo del fin de semana. Y un güey sin chaleco salvavidas y nadie le dijo nada. No. ¿Para qué chicas hacen reglamento, güey? Si no van a cumplir. Reglas son reglas. Pues sí, pero no, lo que quieren es el dinero, el boleto, güey. Es todo el... Elige tu equipo de nuestro catálogo de envasar.mx y lo paga semanal la cantidad que quieras. Pero no nomás es para aquí, ¿verdad? Es para todas. Para toda la República Mexicana. Ahí está. También sonares, los sonares a crédito. No es crédito, sí. Compadre. Son tandas, ¿verdad? Sí, vamos pero a ver. Sí se pueden los sonares. Sí se pueden los sonares, hombre. No pasa nada. Digo, todos los envíos se están haciendo a través de Bazar. Ok. Entonces, aquí concentramos... Pues sus compras, lo que están pidiendo y de aquí se hace el... Sonares, combos, kayaks, equipo, todo lo que necesiten equiparse. Lo que quieran. Todo lo que ya si no pescan, no es culpa. No es culpa. Muy bien, perfectísimo. Muchas gracias, señores. Aquí gracias a la orden. Muchas gracias. Y pásale, déjame, antes de que se le ocurra abrir otra cosa, ¿verdad? Algo más que... Dice, ¿cuál es la mejor temporada para sacar las mejores lobinas? Pues todo el año ahí están. Pescan diferente. Pero se comportan diferente, pero las lobinas ahí están, sí. Compadre, pues no. Ya traemos a Tommy pescando en Bandmaster. ¿A poco? En el lead. ¿Y a Tommy? ¿Ah, güey? O sea, ¿no era Chapala o qué? ¿Cómo está el asunto? Anda pescando Tommy en el Bandmaster. Tandas también, César Hinojosa, también hay tandas ahí, ponte de acuerdo con Increíbas, búscalos en Facebook, Instagram también, ¿verdad? ¿No hacen TikTok? Próximamente. Ah, ya va a salir el TikTok, muy bien. Van a hacer TikToks. Pongan la foto del nuevo de los chinitos, dice César Hinojosa.
Ahí va, estamos creciendo, sí, estamos. Van a bailar. Ah, ellos sí bailan. Sí, no salen como el otro tullido, cabrón. No, hombre, güey. No, bueno, pero bueno. ¿Qué más? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Vas a revelar el secreto, güey? No. No se pudo. No sé, güey. Chinga, ¿sabes qué le voy a hablar al otro huevón? ¿Te llevas a papá? ¿Qué? No, hombre. ¿Qué? ¿Entonces qué? Sí, mija. No. Ok, ¿algo más quieras hasta agregar? Hasta que Junior cumpla 15 años, pueden tener hijos ustedes. Ah. No, nada más, pues iba a venir Quique Grande, pues más que todavía no llega. Ah, ya se puso el soquete, anda, va a llegar ya, más a la cama. Anda destruido. Está bien. Muy bien. No, pues nos vemos el próximo martes. Ahora sí vamos a presentar el torneo de las blancas de agua, el de kayak. Ya. Torneo de las blancas en kayak, muy bien. Ahí donde hicimos el 1-2. ¿Quién fue el 1? Sí, ¿ah? ¿Quedaste tú en 1 y dónde? Sí, 1-2. 1-2. No, sí traen suerte. Y ahora quedamos en 2 y 3. ¿Y las rifas de las guiadas? No. Ah, no. Carleto Rodríguez dice que quiere. Dice, quiere una rifa de una guiada. Y si me la gano, va a ser antes del torneo que voy a ir a pescar. No, sí, sí, güey. Si quieres, vamos por ti a tu casa y la chingada. Está bien. Pongan la foto, no, los chinitos. Eran los chinitos, eran Koi Takeshi de la señorita Cometa, güey. ¿Qué es eso? Era una serie, ¿verdad? Que tú no estabas enamorado de la señorita Cometa, güey. Pues yo también. ¿También güey le dedicaron varias? No, no, esta no, no era, era otro tipo de. No era como Gina Montes, güey. No, no. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Quién? ¿Qué, güey? Le ¿qué? Hace así, güey, como que sácalo. Mira, era el Tommy. ¡Yo! ¡Yo! Anda pescando en el Elite, el Tommy. Oye, el Tommy, lo tenía tan guardadito. Anda con todo. Gracias, Toño Gutiérrez, por esas estrellas. Agarra el ejemplo, todos están pide y pide, pero no se ve nada allá para acá. Muy bien, ¿ya te despediste? Ya. Muy bien, próximo martes en punto de las 8, el equipo de Bazar TV les da las gracias. Ari Telles en la cámara 2. Isaac Telles en el panel de controles ahí picándole a todo lo que da. Oye, parece acordeonista este güey, ¿verdad? Sí le pega macizo, ¿verdad? Gina Montes, H. Montenegro. Y un servidor, Edgar Telles, les da las gracias por habernos acompañado en este espacio que es para pescadores y hecho por pescadores, que es Bazar TV.